en gloria, Martín Hernández. Castillo Delgado. Martín. Fiestas 2011. La señorita Judith Rodríguez Ramos.
of the time. I love your smile and the way that you shine. Wondering how I'm gonna make you mine. When it turns to night, I will make it right. So many things I don't need to say. Come to my heart for a day like today. I wanna hold you till the light fades away. I wanna hold you till the light fades away. Señores, fuerte el aplauso para esa magnífica introducción en la que hemos disfrutado con el ballet Anitra, también con el ballet de Nébula, nuestras candidatas a reina de las fiestas y reina de la vendimia, y también, por supuesto, a las que todavía siguen y ostentan esa magnífica corona, tanto la reina de las fiestas del año pasado como la reina de la vendimia del pasado año también. Les voy a pedir, eso sí, a los compañeros del sonido, por favor, si pueden anularme la música del monitor para poder entendernos un poco mejor y también llevarles a todos ustedes lo que queremos desplegar sobre este escenario esta noche. Magnífico, además, una gala en la que vamos a poder disfrutar de diferentes toques. La magia, la música, pero sobre todo la belleza de nuestras candidatas. Salido de lo más profundo del mar, como pueden ver ustedes en este escenario evocador, refrescante, además, que con las temperaturas que estamos teniendo últimamente viene que ni pintado. También quiero saludar a todas las autoridades que están esta noche con nosotros, encabezadas, como no, por el alcalde de la Villa de Tegueste, don José Manuel Molina Hernández, al público, a todos ustedes y, por supuesto, a los compañeros de los medios de comunicación que están esta noche aquí para cubrir este acto. También, por supuesto, recordarles que, como cada año es habitual, la acuestación que ya están realizando los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tegueste, entre todos ustedes los asistentes esta noche a esta plaza de San Marcos en Tegueste. Así que, por favor, pedirles su colaboración con los bomberos de Tegueste, que, como siempre, pues van recaudando esos pequeños fondos que hacen que sigan adelante y que, por supuesto, velen por la seguridad de todos nosotros. En una noche, como digo, que vamos a disfrutar de la magia, de la música, de la buena música, además, la música caliente, de ritmos latinos, nada más y nada menos que con un grande, Edwin Rivera, que también estará esta noche con nosotros, y, por supuesto, de nuestras candidatas a reina de las fiestas y reina de la vendimia. Además, antes de dar paso a presentarles a nuestro jurado, a esas personas que tienen el difícil cometido esta noche de elegir a quién será, a qué será la nueva reina de las fiestas y la de vendimia, yo quiero pedirles el primer aplauso de la noche de una manera muy emotiva, muy caliente y muy fuerte. Y les digo por qué. Les quiero pedir ese primer aplauso con mucha emoción y con mucho cariño, sobre todo, para una persona sin la cual, por ejemplo, yo no estaría esta noche sobre este escenario. Yo y muchos compañeros de la profesión, de la radio y de la televisión. Alguien que dio a Tegueste, entre otros grandes municipios de Tenerife, y también, por supuesto, de actos principales como el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, noches y noches y noches de gloria. Él quería mucho a este pueblo, amaba mucho a este pueblo, y pudimos disfrutarle durante muchas noches de gala, durante muchas noches de festivales. Este año nos ha dejado, y, como digo, es el principal culpable, entre comillas, de que gente como nosotros sigamos su senda. Yo soñé una noche en estar sobre este escenario ocupando su lugar. Tengo la suerte de hacerlo esta noche. Así que este año, pues, el destino quiso que nos abandonara. Pero ahora está ahí encima, seguro, asomado, y enviándonos toda su fuerza y su buen karma. Yo les voy a pedir el primer aplauso fuerte y emotivo de la noche de todos los tequesteros aquí presentes para el maestro, para el gran César Fernández Trujillo. Maestro, va por ti. Dicho esto, muchas gracias. Vamos a conocer a las personas que integran esta noche a nuestro jurado. Está entre nuestro jurado Joel Albero, Caballero de Tenerife 2012. También está Cristina González, directora de la revista ASM Magazine. También Óscar Fleitas, modelo.
También está en nuestro jurado Bernardo Sagastume, responsable del grupo Vocento en Canarias. Forma parte también de nuestro jurado Paula Cabrera, dama de Tenerife 2012 y aspirante a dama de España 2012. También se encuentra con nosotros Ioné Rodríguez Rodríguez, Mister Laguna 2011 y finalista del Mister Tenerife. Actuando como secretario con voz y voto, Moisés Álvarez Montero, corresponsal de ABC en Tenerife. Los integrantes de nuestro jurado esta noche. Y vamos a seguir adelante, lo vamos a hacer además.